Correcto, así es. Hoy hacemos la reinauguración de la pileta de aquí de Promar, un lugar que concurren aproximadamente más de 50 personas a realizar las terapias aquí, ¿no? Es un lugar único en la provincia. ¿Qué arreglos se han hecho en las instalaciones? Bueno, aquí realizamos el arreglo de un caño, el cual producía una pérdida. Ese caño llevaba más o menos roto, según lo que me dijeron acá, aproximadamente 5 años. También se realizó cambio de la carga filtrante, se colocó un filtro al ingreso de la red del agua y luego también se trabajó en el pintado de la pileta. Primero hubo que sacar toda la pintura antigua que había, porque la pileta la habían pintado pero con una pintura que no es, digamos. Entonces se empezó a reventar toda esa pintura y hubo que tirarle un ácido, raquetearla a mano, digamos, y luego pintarla con la pintura que lleva, ¿no? Maximiliano, bueno, esto obviamente ya está a partir de hoy disponible para las terapias. ¿Cómo será la organización para esas más de 50 personas que concurren? Bueno, las terapias ya están programadas, digamos, la gente ya tiene turno por derivación médica. Y bueno, no estaban hace 3 semanas que no estaban concurriendo a la pileta. También teníamos inconveniente porque a veces no se querían meter porque el agua estaba en mal estado, el agua estaba turbia. Entonces la gente venía y decía, yo no me meto. Y sí, no, era obvio que se iban a meter, el agua estaba muy turbia, ¿no? Pero bueno, ahora la pileta está en condiciones para la gente, para que venga y ocupe el servicio municipal como se debe, ¿no? ¿Quiénes son los profesionales que están a cargo de la pileta? Bueno, tenemos kinesiólogos que se encargan de la terapia, también tenemos profesores, psicomotricistas y también para la tercera edad vienen del área de educación física, vienen y realizan la terapia. ¿Estas mejoras se suman también a las hechas hace un par de meses en equinoterapia, que también se puso en funciones este lugar tan importante? Sí, por supuesto, esto es otra obra más, digamos, de la gestión, por supuesto modificando, solucionando las cosas, arreglando. También, bueno, ya va a tener la noticia que de la parte de Quino tuvimos el cambio de caballos, digamos, caballos que ya eran mayor de edad, 16, 18 años, caballos que ya estaban para jubilarse y recibimos la donación de 4 equinos.